¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Esta es una nueva edición de Detrás de las Palabras por Canal 10, los lunes a las 22 horas. Hoy pretendemos, en Detrás de las Palabras, descubrir qué hay detrás de ellas, de un destacado periodista, escritor, intelectual, uno de los más respetados en Córdoba y en el país. Queremos saber concretamente quién está detrás de las palabras de este señor. Enrique Lacolla es escritor, periodista y docente. Nació en Buenos Aires en 1935 y vivió allí hasta el comienzo de su adolescencia. A los 12 años se radicó en la provincia de Córdoba. En 1967 ingresó como docente a la Cátedra de Historia de Cine en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En sus inicios como periodista trabajó para el diario Meridiano. De 1962 a 1975 fue miembro de los servicios de radio y teledifusión de la Universidad Nacional de Córdoba y en 1961 ingresó a los SRT, en donde permaneció por 10 años. Entre 1975 y 2000 fue miembro del staff de La Voz del Interior. Fue galardonado en el año 2005 con el premio Consagración Letras de Córdoba. En la actualidad, Enrique Lacolla realiza periódicas publicaciones en su sitio web Perspectivas, abordando las distintas problemáticas del acontecer político y cultural de la realidad nacional e internacional. Que hayas venido. Gracias de verdad. ¿Sabes por qué? Porque después de conocerte personalmente, uno te ha admirado por las columnas, por tus escritos, por tus libros y fundamentalmente por tus columnas. Durante toda tu trayectoria, uno descubrió un cierto grado de timidez. Y también sé que le has rehuido mucho este tema de las cámaras, de las entrevistas, este del brillo, entre comillas, que a otros le gustan, ¿no? Así es, efectivamente. No tengo empacho en reconocer que soy más bien tímido. Uh-huh. Y que rehuyo las situaciones que implican una suerte de inmediatez, instantaneidad verbal. Uh-huh. Soy tipo que más bien prefiere refugiarse en la escritura antes que en la respuesta instantánea, en la velocidad del discurso hablado. Digamos. Claro, sos un tipo más de reflexión. Exactamente. ¿Te gusta mucho más eso? La intimidad. Exactamente. ¿Mm? Sí, no sé si es un rasgo caracterológico defendible o reprochable. ¿Implica eso que seas un tipo antisocial? En absoluto. No, para nada. Nada. Nada, absolutamente. Sí, Enrique, naciste en Tres Arroyos. Yo nací en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hace la friolera de 73, casi 74 años. Mira vos. Pero a los 3 años nos trasladamos, me trasladé con mis padres a Buenos Aires, donde viví en mi infancia y hasta los albores de la adolescencia. Y desde entonces viajamos a Córdoba y a partir de ahí, de ese momento, diría que me nacionalicé cordobés. Uh-huh, te nacionalicé. ¿Por qué te venís a Córdoba? ¿Por qué se vienen a Córdoba? Bueno, papá, que era médico, había decidido jubilarse de motu propio después de 30 y pico años de carrera. Uh-huh. Y compró una casa en Mendiolaza y se instaló allí y bueno, me llevó a mí, no sé si de buena voluntad precisamente. Sos hijo único, ¿no? Soy hijo único, único, sí, señor. Único. ¿Cómo fue tu infancia? Fue un poco comprimida, digamos así, en el ámbito familiar, muy encerrado. El rasgo caracterológico de la timidez me tocó bastante en ese momento. Ajá. Y bueno, quizás fui un poco sobreprotegido, era hijo único después de algunas. En aquella época el hijo único se lo sobreprotegía mucho, también ahora, pero sí, no sé, sí. Más en aquella época. Y bueno, todo eso fue induciendo un cierto retraimiento, que además estimulado por el hecho de que tenía una biblioteca formidable en casa. Claro. La biblioteca de papá. Y bueno, yo creo que gran parte de mis mayores alegrías han sido los descubrimientos que me procuró la literatura en esos años. Claro, porque tu viejo era un ávido lector, ¿no? Y vos siempre tomaste mucho de él en ese sentido, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, qué sé yo.
me acuerdo de pasarme tardes enteras leyendo, sentado en el suelo de la biblioteca, libros que para mi edad eran un poco infrecuentes, que yo, Los Miserables, por ejemplo, claro. Víctor Hugo. Lo cual no me impedía tampoco leer Patrocito, Patrocú, El Gráfico, etcétera. Sí, era una vida normal. Le gustaban los libros, pero era una vida normal. Esta profesión es muy complicada, ¿no? La profesión del periodista. Digo, en el sentido de las amistades, las relaciones. Las relaciones no, sí. No sé, es una profesión que implica un desafío efectivo para quienes en última instancia tienen que romper cierta reserva. Claro. Pero a mí me resultó infinitamente grata. Inclusive hay momentos en que me he sintiendo el ruido de la rotativa, en el momento que lanzaban al espacio un artículo mío o que me interesaba, me ha sucedido de musitar qué bello oficio es este, por ejemplo. Fíjate lo que dice un amigo tuyo. Enrique Lacolla, obviamente, hace un periodismo de opinión. Estimo que tiene un sistema, una estructura de pensamiento que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en los periodistas que hacen opinión. Tiene la particularidad de tomar lo público como lo público, no lo privado como lo público. Eso hace que su opinión no solamente sea verdadera, sino que a la vez sea ética. Utiliza un método de análisis por su larga tradición en materia de lecturas, por su gran formación. No le interesa impresionar a quien lo escucha o a quien lo lee, sino que lo que intenta es formar opinión. Es un escritor, que él se siente mucho más cómodo escribiendo que hablando. Enrique Lacolla hace un análisis profundo del tema, tomando la sociología, la política, el arte, la cultura y la historia, obviamente, ¿no es cierto? Es un hombre que sabe amalgamar. Por eso yo creo que Enrique Lacolla es uno de los periodistas más valiosos que ha tenido Córdoba, no solamente de ahora, sino en toda su historia. Yo puedo decir que es un hombre sobrio, es un hombre serio, es un hombre que sabe respetar la idea de los demás, fundamentalmente. Enrique Lacolla sabe escuchar y además es un excelente compañero y un excelente amigo. Sí, eventualmente sí. Además supongo que me parece que mi personalidad relativamente retraída y cierta, qué sé yo, cierto interés humano atraen a que muchos se franquen conmigo y eso lleve a un intercambio. Sos una especie de confesor de tipos vos, una cosa así. Bueno, no sé si será para tanto, pero bueno. Por lo menos he tenido la ocasión de vincularme en ese sentido con mucha gente. A ver qué dice este otro amigo tuyo. Un lúcido intelectual que, como vive en Córdoba, no se lo conoce a nivel nacional. Córdoba es una ciudad más que de filósofos, de pensadores. Y entre los contemporáneos está Enrique Lacolla, injustamente castigado por ejercer la libertad de pensamiento. En este caso, Enrique Lacolla es un modelo de editorialista, no para Córdoba, para la Argentina, para América Latina, porque está consustanciado con el pensamiento de liberación hacia un mundo de armonía y de solidaridad. Enrique Lacolla, una moneda de oro, solidario, amable, fraterno, un tanto taciturno. Me acuerdo, sí, uno de los gestos muy peculiares de él, que elaboraba una nota y llegaba hasta la mitad, dos carillas, y no estaba contento con lo que le salía, entonces, enojado de sí mismo, agarraba la hoja, la sacaba y la rompía, la tiraba, daba una vuelta en el cuarto de trabajo y se sentaba a elaborar la nota. Había una autocrítica, base fundamental para todo aquel que escribe y para todos aquellos que vivimos el minuto de cada día.